Vamos a ver qué pasa en el comienzo. La pista está muy difícil, se largó. Ahí van avanzando Bugliotti. Bugliotti que arranca muy bien, que larga muy bien, se va adelante. Vamos a ver cómo llega y cómo frena. Ahí está arribando. Frena, se mueve el auto, pero aparentemente va a poder doblar. Lo va haciendo el resto de los pilotos. A ver, los muchachos tratando de cuidarse. Lo hacen con mucha prudencia. Ahí a ver, trompito de Tito Urreta Vizcaya. Se tocó con José Luis Di Palma, su compañero de equipo. Estaban los dos tocándose en ese lugar. Qué cosa bárbara, ¿no? Bueno, de cualquier manera, ahí va pasando el resto. Ahí también se tocan Roberto Delbó. Era con Fabián Bianchi. Fabián Bianchi ya. Aquí tenemos la punta ahora para Marcos Di Palma. En la punta está Marcos, evidentemente ahora con los neumáticos para lluvia. Lo ha podido pasar en la zona trabada. A Bugliotti viene también Besone. Bugliotti que acelera, que no quiere perder esta posición, pero va a tener que frenar antes. Porque evidentemente si no se va a pasar de largo. Sí, seguramente. Fíjate que todos los neumáticos para piso húmedo están marcando la diferencia. El caso de Marcos Di Palma, el caso de Tito recién sobrepasándolo en la frenada. Fíjate cómo se mueve en el momento que quiso poner la potencia. El auto se le pone un poquito de costado y pierde tracción. Un auto fue. ¿Quién fue? ¿Silva? Me pareció que fue Silva. Me dio la impresión que fue Silva que siguió de largo. Por lo menos fue la impresión que me dio. Ahí está, sí, efectivamente. Se va haciendo de a poquito la huella, Pincho, fíjate. Sí, exactamente. Fíjate, ahí venimos saliendo con Marcos. Tiende a ir la cola un poquito cuando pone la potencia, es lo que le pasó en la 1. Y de pronto, cuando esto se comience a hacer la huella, se van a empezar a hacer modificaciones nuevamente en las posiciones. Mirá el gurí por fuera, que bien veía. Exactamente, Bugliotti perdió un poquito de terreno ahí, lo veías un poquito por afuera, por el pasto, complicado todavía. Cuando se quedó Roberto Delbó con algún tipo de problema, vienen peleando la posición el Pato Di Palma y Tito Urreta Vizcaya, trompo del pasto con el Torino, lo tienen que esquivar. Por suerte nadie le pega. Se sigue secando la pista, Ortelli que lo pasa a Cinelli. Va por afuera, Cinelli va por adentro. Detrás el Guri Martínez que se mandó. Lo quiere pasar al Toto Echegaray. El Toto que va adelante. No lo puede pasar todavía. Guarnacia que está ahí nomás. Ahí van, la frenada, mirá, por afuera va el Toto, espectacular. Ay, casi se tocan con Ortelli. Cómo se mueven los... Espectacular el Toto también, ¿eh? Ahí se fue, bueno. Entusiasmado, frenó muy bien, pero se le pasó un poquitito. Marquitos y Besone, hay 2 segundos, 8 centésimas entre primero y segundo. El tercero Azar está a 11.74. Cuarto Ortelli, quinto Echegaray, el sexto Martínez, séptimo Guarnacio, octavo Hernández, noveno Berna, décimo Belloso. Pero fíjate que está a 1 segundo de giro. Cuando ahí está, fíjate, el Toto Echegaray lo pudo pasar ahora. El Toto lo pudo volver a pasar a Guillermo Ortelli. Parecía que Guillermo se les escapaba. Sin embargo, no viene con todas las facilidades todavía para aprovechar el auto. Mientras viene por afuera el Guri Martínez tratando de pasarlo a Guillermo. Se manda por la parte mojada, mirá, espectacular, a ver si puede mantenerse allí, a ver si puede mantenerse el gurí. Ahí está saliendo, efectivamente, se pudo mantener, lo pasó a Guillermo. Ahí va el gurí por afuera, por adentro va Ortelli, los dos lo quieren pasar al Toto Echegaray. Ahí está el gurí adelante, el gurí que se mandó y lo pasó al Toto. Y Ortelli que quiere hacer lo propio, no quiere, el Toto no quiere, ¿eh? Ortelli quiso... El Toto no, dijo, yo me quedo por lo menos acá. Ahí va Guillermo otra vez, queriendo sacarle la posición al Toto Echegaray. El Toto que busca, busca, que quiere no perder la posición. Vienen muy apretados, llega la frenada, me parece que esta vez Ortelli. Esta vez es de Ortelli. Ay, qué pegaditos que vienen los neumáticos. Ahí nomás, casi rozándose, pero lo consiguió Guillermo. Lo pasó al Toto Echegaray. Ahí va Guillermo, va Guillermo, va Guillermo, me parece que lo va a poder pasar. Ahí va, efectivamente, ya le ganó la cuerda. Guillermo Ortelli que vuelve a sacarle la posición al gurí. ¿Podrá o no? A ver, el gurí que no afloja, ¿eh? Pero la cuerda es de Guillermo. La frenada para la primera curva. Guillermo está otra vez adelante del gurí Martínez. Ahí salen en un momento de esta primera curva los dos. Cuando hay un toque, Giselia con Tito. Urreta Vizcaya, que queda mirando para atrás. Ahí va justamente, apuntó en la segunda, o mejor dicho,
en la penúltima curva del circuito. Ahora sí va a sacar la trompa. Azar que trata de cubrirse, pero ya no hay nada que hacer. Ya está saliendo mejor, afirmado, como decía Pincho, Guillermo Ortelli. Y ahora está ubicado tercero, aunque insiste Azar por afuera. Viene la frenada. Vamos a ver allí qué pasa. Ortelli se va a quedar con el tercer puesto, efectivamente. Azar queda cuarto con una muy buena carrera que ha hecho. Ya viene Marco Di Palma para reiterar triunfos, en este caso, en este año 2002. Viene Marcos, se viene el final, va a aparecer en la recta principal, ahí está, va a ganar, ganó Marco Di Palma.